buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo me alegro de estar aquí, me siento muy agradecida, tengo que decirles siempre, muy agradecida por tanta gente que me acompaña donde quiera que yo voy. Buscando en estos días la historia de uno de sus pasos, de programas antiguos y demás, me doy cuenta de ese apoyo. Obviamente lo tengo presente siempre, pero uno ve, por ejemplo, las estadísticas ahora mismo en mi canal de YouTube. Yo les agradezco. Le agradezco a la gente que se suscribió, a los que se suscriben y promueven. Gracias, por supuesto, a los que están a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y los que nos ven a través de TV Romana. Muchísimas gracias para todos y para todas. Muy buenos días. Voy a comenzar, ha salido hace un momentito ya el boletín del Ministerio de Salud Pública que expone la situación con el COVID-19 en República Dominicana. Hoy yo quiero hablarles de un tema y se lo voy a adelantar. Ayer el presidente electo anunciaba quién va a ser el director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI de la República Dominicana. Es la primera vez que va un civil, es un abogado, y he visto muchas opiniones de muchas gentes, de muchos juristas, de muchos abogados en las redes, y quisiera comentar un poco a raíz de las de lo que básicamente ha sido la mayor preocupación y que el presidente electo lo dice en su designación futura. Dice que garante de los derechos para que cesen las interceptaciones irregulares, algo así. Yo le voy a poner ese tuit ahorita para que ustedes lo vean. Entonces, a raíz de eso, quise recuperar lo que ha sido nuestra historia reciente con el tema de las interceptaciones telefónicas y, de alguna manera, cómo los órganos de seguridad estatales del Estado Dominicano interfieren en la vida de aquellos que molestan a quien manda. Es decir, que no necesariamente esa que se va a usar recursos para intervenir los teléfonos de narcotraficantes, que eso tendría un sentido para la ciudadanía, sino por ejemplo de una jueza, o pueden intervenir teléfonos de periodistas o teléfonos de otros sin que se lleguen a dar cuenta de que sus teléfonos están en esa situación. Y también esas interceptaciones irregulares y un poco el histórico de lo que ha sido eso en República Dominicana. Yo quisiera y creo que es una conversación necesaria, porque no basta con la designación de una persona en uno de los organismos. Es decir, esto es mucho más global, va mucho más allá, y ese alcance necesariamente hay que abordarlo. Pero eso lo haremos tras la pausa, porque antes quisiera mostrarles a ustedes el boletín del día de hoy del Ministerio de Salud Pública que recoge las incidencias del COVID-19 en República Dominicana. Nosotros tenemos estadísticas que están señalando en el día de hoy 910 personas infectadas con COVID-19, ese es el número más reciente, con 22 fallecimientos. Estamos teniendo una tendencia permanente y persistente. Imagínense ustedes, son a razón de 1,000 casos diarios casi, a veces nos pasamos de 1,000, podríamos hacer una media de 1,000 casos diarios, al fin de mes vamos a tener 30,000. Si seguimos esto, usted tiene septiembre y tiene octubre, usted suma 60,000 casos y ya usted ve, y supóngase que aumenten un poquito. O sea que vamos a ir con mucho por encima de los 100,000 casos, ¿cómo vamos a terminar el año? Obviamente las mayores concentraciones están sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Hay 303 casos en unidades de cuidados intensivos, 41.58% en centros del Gran Santo Domingo, 27.72% en Santiago y 15.51 en Duarte. La provincia de Duarte, el tema con la provincia de Duarte es que está recibiendo a los pacientes que llegan desde Nagua. Yo veía un tuit hoy del director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa Chupani, que decía que la gente está llegando muy deteriorada a los hospitales públicos, y entonces vamos a repetirlo a los centros de salud, repetirle a la gente: un paciente no es una prueba, un paciente es un paciente no es una prueba, no tengo la prueba, pero soy paciente. Un médico me puede ver mi condición, un neumólogo puede adelantarse a un episodio, no deje de deteriorarse esperando una prueba, vaya, si usted se siente mal, si usted cree que tiene COVID o sospecha de COVID, busque un neumólogo, un médico internista. Pueden atenderlo, un médico internista, hasta un médico general ya a esta altura de juego. Ahí tienen ustedes 137 casos nuevos en Santiago, veo 20 en El Ceibo. ¡Wow! 20 en mi pueblo, miren, El Ceibo tiene, déjamelo ahí que eso es El Ceibo. El Ceibo tiene
Dijo 20, tiene 317 casos ya. Huepa. Y El Ceibo fue una de las últimas ciudades en llegar el COVID, porque por El Ceibo nadie pasa, al Ceibo la gente va. Usted no tiene que pasar por ahí para ir a ninguna parte. Entonces, como es, digamos, en cierto aislamiento, como Pedernales, por ejemplo, que no tenía tanto, pero bueno, tiene tránsito fronterizo. El Ceibo, con esta cantidad, eso es porque hacen los es junto, que llega todo. Estamos mirando 29 casos en La Vega, 17 casos en La Romana, en La Altagracia 14, han sido permanentes. Vaya subiendo un poquito para ver las otras provincias que están ocultas por el logo. 41 casos en San Cristóbal, 18 casos en San Juan, San Pedro de Macorís con 18 y 137 en Santiago. Ayer me llegaba un caso de San Pedro de Macorís, de una señora que yo conozco. Mi papá vivió los últimos meses de su vida en San Pedro de Macorís, donde una hermana, entonces conocí a esa señora que era muy amable con mi padre, doña Mary, y doña Mary le llegó el COVID y falleció, y fue como tan repentinamente. Entonces, yo tengo que decirle a la gente, tienen que asistir al médico de una vez. A veces falla, y ella tenía su asistencia médica, porque incluso sus hijos son médicos, pero decirle, bueno, un abrazo a esa familia de San Pedro de Macorís. Estos son de los casos que apenas ni se ven, la gente ni se entera, pero uno se entera de gente que conoce o que sabe, sobre todo esas personas que tienen obesidad, que tienen problemas cardiovasculares. Hay ciertos problemas que eso se ve reflejado de inmediato en la situación. Entonces, esa advertencia del director del Servicio Nacional de Salud, hay que repetirlo, y hay que decirlo hasta el cansancio, hay que repetírselo a la gente. No se deje apalatrar en la casa. No coja, esto no es una enfermedad. La gente espera ver. El otro día me llevaba un caso con una chica que tenía tres enfermedades, que las tres no se llega al deterioro de un día para otro. Eso es un proceso. Entonces, no estamos educados para la salud preventiva, para verificar ese dolor de cabeza de forma permanente, ese dolor de estómago que corre todos los días. Cuando vamos, ay, no es cáncer, porque cáncer no te llegó así. Eso te avisó, te dio señales, es que te llegó así. Entonces, por eso hay que insistir siempre. Las mujeres, háganse las pruebas de mamas. Los hombres, vamos, vayan al urólogo, todo. Y en el COVID-19, entonces no es como las otras, porque a fin de cuentas un hombre dice, ah, no, yo no quiero ir al urólogo porque tengo vergüenza, por lo que sea. Va sintiéndose un poco mal, pero no se muere de un día para otro. El COVID es muy rápido el deterioro. Entonces están llegando a las emergencias, de la emergencia a la UCI. No hay intermedio, no es que hubo un deterioro, que me entraron en sala, no. Emergencia UCI, eso no es posible. Emergencia UCI solo cabe cuando es un accidente de tránsito. Tuviste un accidente, pum, pam, ya, te llevaron UCI, unidad de cuidado intensivo. Pero una enfermedad que avisa con fiebre, con escalofríos, con malestares, con que perdiste la capacidad de oler, con que tienes una molestia que no sabes dónde vienes, con que te duele el cuerpo, y además la gente que se va a deteriorar de esa manera tiene síntomas, porque los que no, asintomáticos, lo pasan y ni cuenta se dan. Pero hay síntomas, entonces por favor, no se queden esperando por esa prueba. Esa prueba no resuelve, no es una vacuna. Esa prueba no es una, y ni la vacuna la vamos a esperar, porque los médicos tienen la capacidad de adelantarse. No hay una cura para la enfermedad, pero sí para poner tu pulmón en mejor condición, para verificar cómo estás respirando, para ponerte oxígeno antes y lograr que esa saturación no baje. Bueno, son miles de condiciones que te pueden contribuir los médicos a mejorar. Y tenemos casos exitosos que han salido. Solo comentarle, déjame verificar la situación de las camas. Nosotros tenemos el 68% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas, pero si nos vamos al Distrito Nacional, tenemos el 71%. El 86% de las privadas están ocupadas y el 58% de las públicas. En el sector de las camas normales, camas habilitadas, en el Distrito Nacional tenemos 323, hay 225 ocupadas para un 70% de ocupación. Si yo fuera en el Distrito Nacional, porque es cosa que a la gente le interesa, y dijera, bueno, vamos a ver lugares, centros, Secanot. Por ejemplo, en el caso de Secanot está especializado
En camas de intensivos, es decir, los pacientes que están ahí están críticos, tenemos 40 camas habilitadas en Secanot, hay 30 ocupadas, hay 10 disponibles, hay 40 ventiladores habilitados, hay 8 en uso. Si nos fuéramos a la clínica Abreu nada más tiene 7 camas de cuidados intensivos habilitadas y las 7 están ocupadas, 3 ventiladores y de los 3 están ocupados. Esa es la clínica Abreu. Pero en la clínica Corazones Unidos, eso sí que tienen un chin, comodísimo, van 3 camas habilitadas en el sector, digamos, normales, las 3 están ocupadas, 1 unidad de cuidados intensivos está ocupada y 4 ventiladores, de los cuales 2 están ocupados. La clínica del doctor Cruz Siminian es una clínica que incluso está siendo habilitada para hacer las pruebas PCR. Han trabajado duro, bueno, ustedes vieron lo que pasó con el doctor que se enfermó también. Ellos tienen 18 camas habilitadas, las 18 están ocupadas, tienen 4 camas UCI habilitadas, 4 están ocupadas, 6 ventiladores y los 6 están ocupados. ¿Por qué siempre está 100% la clínica Cruz Siminian? Bueno, porque la gente confía y cree que no, que a fin de cuentas, en términos económicos, se iban los más pobres. Y es evidente que siempre que miro la clínica Cruz Siminian está llena. Pero si nos vamos a la clínica Independencia, tiene 14 camas habilitadas, tiene 8 ocupadas, hay 6 disponibles. Podríamos seguir con el Jacinto Ignacio Mañón, que son 5 camas, esas están disponibles. Dejo al distrito para irme a otra provincia, vamos a la provincia de Duarte, porque en la provincia de Duarte, como ustedes vieron, está el mayor número de ocupación. El 85% de las camas UCI están ocupadas del sector privado. El sector privado tiene 13 camas UCI y 11 ocupadas, el sector público tiene 12 y 6. Los ventiladores del público son 7 y 3 ocupados, del privado son 11 y 11 ocupadas, es decir, que hay 0. En la provincia Duarte, eso es la provincia Duarte, yo le hablo, por ejemplo, vamos a buscar un centro que sea conocido, el Centro Médico Siglo XXI. Siglo XXI, que son, adelante, se los he entrevistado aquí, tienen 14 camas, 14 ocupadas, tienen 7 UCI, 7 ocupadas, 7 ventiladores, 7 ocupados. Eso está como cuando la provincia de Duarte estaba en crisis total. Y esta gente, por lo general, está saliendo desde la provincia María Trinidad Sánchez. Tienen 23 en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, en la provincia de Duarte, tienen 23 camas habilitadas y hay 20 ocupadas. Hay 6 camas de unidades de cuidados intensivos, las 6 camas están de esas hay 4 ocupadas y los 4 ventiladores que disponen están ocupados. Yo le voy a echar un vistazo rápido a Santiago. Déjame ver si en el Seibo hay alguien interno ya. Ah, no, no hay nadie. Es que eso no sirve. Esa cama no están para nada. El Seibo, mire que salieron ahí, pero esa gente la tiene que trasladar. Si necesitan internamiento es fuera, porque ahí ni hay UCI ni hay ventiladores. Lo mismo que Pedernales. Déjame buscar a Pedernales para tener una idea de cómo está Pedernales, tomando en cuenta que Pedernales ha mostrado unos números muy grandes. Pedernales tiene 20 camas habilitada, solo hay una en uso, 19 disponibles. En realidad no son 20. En el hospital hay 7. Cuando tenía 20 eran 7. Yo no sé si ya terminaron, pero decía 20 y eran 7 porque lo hablé con los médicos. ¿Ustedes recuerdan el médico que habló aquí? Que tenía el COVID, él mismo lo dijo. No, es 20. ¿De dónde usted saca ese dato? Yo no le dije nada, pero es la información oficial. 20 en realidad, pero son 7, pero ahí tampoco eso no sirve y ahí hay un problema serio. La unidad de atención primaria cerrada, establecimientos públicos y privados cerrados. Del caso de Pedernales es de prestar atención, pero además es que suben de modo visible y usted se da cuenta, usted sabe que eso ocurre. El caso de, bueno, Santiago, porque es interesante mirar a Santiago, vamos a ver qué tenemos de Santiago. En Santiago, San Cristóbal, no, pero no, ya. Busco Santiago, que está Pedernales, la Altagracia, ese es muy serio lo de la Altagracia. También, hay una cosa con la Altagracia que pasa, tanto con la provincia de la Altagracia como con la Romana. Ayer hacía referencia, y voy a decirlo hasta que me seque la garganta, que las clínicas privadas en su mayoría se niegan a atender pacientes con COVID, o no hay una cosa clara. Ahí deberían aclarar, y eso es una de las tareas que tienen las autoridades entrantes, porque eso no es que si usted no puede atender pacientes, olvídese, si usted tiene las condiciones y en una pandemia
es por ley. O sea, eso no es, no, a mí no me interesa, yo me voy. Bueno, pues entonces quizás sería mejor que usted fuera pensando en habilitar un puesto de vender flores o un colmadón o otra cosa, pero no en materia de salud. La salud es de interés básico de un país. Entonces, algunas medidas se pueden adoptar. Yo quisiera que eso lo verifiquen. En el caso de Santiago, Santiago tiene 562 camas habilitadas, de las cuales tiene 433 ocupadas para un 77% de ocupación. Ojo, en Santiago, de las 325 camas que tiene el sector privado, hay 305 en uso, solo quedan 20, es decir, eso es un lleno. Y de las camas de unidades de cuidados intensivos en Santiago tienen 139, de las cuales 104 están ocupadas para una ocupación de 75%, mucho más alta si solo nos limitamos al sector privado, porque tienen 92, hay 75 ocupadas, solo tienen 17. Y los ventiladores, 81 ciudadanos y ciudadanas de este país con ventiladores. La gente sabe lo que eso significa, es gente muy grave. 81 en Santiago, donde solo hay disponibles 18 ventiladores. Yo quisiera mirar en Santiago algunas provincias específicas, digo, provincias, algunas centros de salud específicos. Vamos a la clínica Corominas, que para mí es referencia, 78 camas, 78 ocupadas, 15 camas de UCI, 15 ocupadas, 14 ventiladores, 14 ocupados. En la clínica Corominas no cabe un mandado. Me imagino que la clínica Unión Médica debe andar igual, efectivamente. 92 camas, han subido el número de camas en Unión Médica. 92 camas habilitadas, las 92 están ocupadas. 31 camas de UCI, las 31 camas de UCI ocupadas. Los 13 ventiladores también están ocupados. ¿Por qué son importantes las estadísticas y las cifras? Porque nos dice qué sentido está tomando la enfermedad, sobre todo en algunas provincias. El caso de Santiago, provincia de Duarte, el caso del Distrito Nacional y Santo Domingo son bien emblemáticos. Nosotros vamos y vemos lo que está pasando. Miren, en Elías Piña tienen dos gente ingresada por COVID en su hospital, dos. Eso en Elías Piña. Sí me encuentro a veces en pueblos que no son muy recurrentes a tener, bueno, podríamos mirar a Atomayor, pero que la gente de Atomayor la sacan de una vez. Dice 18 camas habilitadas, esas son las mismas 18 del Ceibo, que eso es como usted tener una cama en su casa. Sí, que aunque un médico esté ahí, tuviste la bata blanca y la bata te mejora, pero no tiene ningún instrumento para ayudarte. O sea, eso yo no creo por eso. En el número de camas, del sector público, cuanto más lejos están de aquí, del centro de la ciudad, menos herramientas y menos posibilidades para atender a la gente, porque el caso está que llegado el momento de la crisis puedan intervenir, pero casi nunca eso se da en estas provincias. ¿Qué hacen con la gente de Atomayor? La llevan para San Pedro de Macorís, para el hospital, para el MUSA, que es un hospital que tiene furgones para atender algunos furgones y unidades especializadas porque tiene espacio habilitado, pero es un hospital que va a quedar, yo no sé cómo está en este justo momento, pero hasta hace poco, un mes o algo así, no ha sido inaugurado, es un hospital que queda inconcluso, varios hospitales del país van a quedar inconclusos. Yo he visto trabajando sobre la marcha, corriendo, pero por más que se corra ahora, ya el tiempo se acabó, es el domingo la entrega de gobierno, o sea que esos hospitales quedan inconclusos y tendrán que terminarlos. Estoy mirando, bueno, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís tiene 73 camas de sus 127 en uso y de los 7 de cuidados intensivos tiene 5 ocupadas. En Santiago ya les dije, y me voy a Santo Domingo porque en Santo Domingo el 61% de las camas, aproximadamente en ambos renglones, porque el 61% de las camas normales y de las camas de cuidados intensivos tienen ocupadas 40, solo les queda 23, de los ventiladores 31, les quedan 14. Pero el gran problema en este momento en nuestro país es, si usted se enferma, ¿tiene una cama? Si usted requiere una unidad de cuidados intensivos, ¿tiene una eficaz y segura? Si usted necesita un ventilador, ¿lo puede encontrar? Esa es la pregunta. No es si el COVID da, si no da, si es malo, si es fatal. No. Es si usted necesita asistencia. La clave de esto está en evitar que colapse el sistema enfermándonos todos al mismo tiempo. Esa es la meta. De ahí que uno vuelve, insiste y vuelve y lo dice, porque por alguna razón que no se le puede explicar, que humanamente es incomprensible, hay mucha gente en nuestro país que viola todos los protocolos. Yo todos los días yo me encuentro con alguien frente al canal que quiere hablarme sin mascarilla, a decirme un cuento, una cosa. No, aléjese.
No, 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 olvídese de eso. Si no, con la mascarilla puesta aquí, con la nariz afuera, o un acercamiento, o que quieren darte un abrazo. Señor, no estamos para abrazos. No, no se me. Entonces, no. Eso no tendríamos ni que decirlo. Entonces, eso ocurre en todas partes. Que usted va, gente que violenta los acercamientos, gente que cree que la nariz es independiente. La nariz pertenece al sistema respiratorio. Usted no hace nada con cubrirse la boca y dejarse de tapada la nariz. Se la está comiendo. Yo veo gente en motores, en cosas, así con la nariz afuera. Cosas tan sencillas que hay que explicarlas tanto. Bueno, si la humanidad descubrió ahora que no se sabía lavar la mano, nos dimos cuenta que no sabíamos lavarnos las manos. Entonces, no sabemos cubrir las vías respiratorias, boca, nariz, como la canción que tiene el puertorriqueño, que la mamá le cantaba, para que habrá que componer cantos cuando diga, la mascarilla le toca a la boca y a la nariz. Uno inventar unas letras, ponerle música para que la gente sepa que cuando hablamos de sistema respiratorio estamos hablando de boca y de nariz. Usted no se tapa la oreja ni se tapa los ojos, pero de la boca y la nariz, no me deje la nariz fuera. Entonces es un problema que tenemos y tú lo ves hasta en los centros de trabajo, gente que está sentada, ¿no? Con el celular y bien cubierto con su nariz, hasta con guantes, que no es necesario, con la nariz afuera. Suéltese las manos y tape la nariz. Voy a la pausa, regreso de una vez, vamos a hablar de las intervenciones telefónicas, de la designación de un civil por primera vez en el Departamento Nacional de Investigaciones y las expectativas que esta designación anunciada por el presidente electo está generando en el país.